Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de los libros El origen del hombre y la selección en relación al sexo y reflexiones sobre el darwinismo desde las Islas Canarias, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan Alberto Basta, quien es licenciado y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante en el programa de posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro colaborador en el Grupo de Investigación y Creación TAP en la Ciencia, perteneciente a la UNAM, y coautor, junto con Héctor Zagal, Alberto Ross y Leonardo Ramos Maya, del libro Ética, publicado por la Editorial Santillana en 2018. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como moderador, pues quisiera antemano agradecerles a todos ustedes su presencia, el interés que muestran por estar aquí en esta presentación, que además, pues como ya escucharon, ya habrán visto seguramente en los carteles, es una presentación doble, una presentación de dos libros. A mí me da mucho gusto ver de antemano varios rostros jóvenes, varios estudiantes, porque me parece que la presentación de estos dos libros es un evento importante. Estamos hablando de uno de estos dos libros, el primero que vamos a presentar, que es un libro específicamente de Darwin, El origen del hombre, como ya lo mencionaron, y que es una obra, yo pensaría que es una de las dos obras más importantes de Darwin, considerando precisamente el origen de las especies, que es una obra previa al origen del hombre. Entonces estamos hablando de una obra que con el origen de las especies, pues se constituye como una obra fundamental para conocer la teoría de la evolución darwiniana específicamente. Eso es importante porque, como quizás ya sabrán ustedes, pues la teoría darwiniana va a ser una base importante para la biología en adelante, es decir, Darwin pues va a ser un parteaguas en la historia de la biología y va a ser una base fundamental para la biología del siglo XX. Entonces, me parece que la presentación de este libro, junto con el segundo, que tiene que ver con reflexiones precisamente sobre el darwinismo, específicamente sobre la recepción del darwinismo en Iberoamérica, que es de donde trata la mayoría de los artículos que se recopilan en este segundo libro que se presenta, pues, es un evento, digamos, importante en el sentido en el que pues son libros que tienen que conocerse, que tienen que ser leídos por todos ustedes, sobre todo si están efectivamente interesados en esta área de la biología. Y yo diría que no solamente de la biología, porque, como vamos a ver más a fondo con los presentadores, con lo que, diga cada uno de nuestros presentadores que están aquí, pues vamos a ver que, por ejemplo, en El origen del hombre, justo como señala la doctora Rosana Ruiz, que está aquí presente, señala ahí en el prólogo que es una obra que, con respecto, por ejemplo, al origen de las especies, pues va a tener unas reflexiones mucho más radicales. Es decir, si en El origen de las especies vamos a tener todavía una postura un poquito ambigua con respecto a cierta posición o cierta visión, teológica, o como pone la doctora Rosana Ruiz, desde el punto de vista de la teología natural todavía, donde que parece que Darwin todavía no se posiciona al respecto, vamos a tener que en El origen del hombre ya hay una reflexión más radical al respecto. Es decir, ya hay una situación muy específica, que es el caso humano, que es ciertos aspectos de la condición humana, como la moral, como la mente, como el lenguaje, pues vamos a tener que Darwin va a hacer ya una explicación natural, material, de esos aspectos humanos. Entonces, hay una reflexión mucho más radical en cuanto a ello. Es muy importante, es una labor bastante encomiable la de presentar esta traducción, que además es una traducción, rescatada de 1885, una traducción que hacen José Lintero y Enrique Camps en 1885, es decir, estamos hablando de unos cuantos años después de que se publica la obra tal
cual en inglés. Esta obra pues está publicando en 1871, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues no hay mucha diferencia. Pontón no es la primera producción en español, había una producción previamente en español, la que se presenta, digamos, sería la segunda producción en español que se publicaría en Madrid, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy importante, me parece que quisiera resaltar esto ahorita en estas palabras iniciales de mi parte como moderador, quisiera resaltar la importancia de presentar esta traducción, sobre todo para la mayoría de los jóvenes que están aquí, de jóvenes estudiantes de bachillerato. Yo he sido profesor de bachillerato, entonces creo que es muy importante que ustedes tengan un acercamiento a una obra tan fundamental como es El origen de las especies, y además a otra obra que les permita conocer también cómo se ha recibido la teoría de la evolución de Darwin en Iberoamérica, es decir, en España y en Latinoamérica, que pues es, digamos, una de las latitudes que nos corresponden específicamente a nosotros, ¿vale? Y bueno, para finalizar, pues les decía que pues no es una obra que solamente interese a los filólogos, sino que interesa, por ejemplo, a sociólogos, interesa a filósofos. En mi caso, pues yo soy un estudiante de doctorado en filosofía de la ciencia, porque, pues como ya les decía, Darwin toca puntos fundamentales de la naturaleza humana, como la moral, como la mente, como el lenguaje, y da una explicación natural de ellos. Entonces, todos esos son temas que no solamente competen al biólogo, sino que van a ser de competencia de otras áreas del saber, ¿vale? Entonces, independientemente de, digamos, al área que ustedes vayan, los jóvenes, me dirijo más a los jóvenes, me entusiasma mucho ver rostros jóvenes, pues sepan que es fundamental conocer a Darwin. Y bueno, ya hablando bastante más y dando la palabra a los expertos, pues me da también mucho gusto, es un honor compartir mesa con gente que es experta en el tema. Entonces, bueno, pues, los voy a ir presentando, los voy a presentar primero a todos, y ya después irá haciendo una presentación de cada uno conforme vaya haciendo sus propias intervenciones. Tenemos primero al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, que está al otro extremo mío. Tenemos después de él al doctor David Suárez, que es el doctor en biología. Tenemos al doctor Ricardo Noguera, que también es biólogo de la UNAM. Tenemos precisamente la presencia de la doctora Rosaura Ruiz, que es la encargada de estos dos libros, se ha encargado de la edición de esos dos libros. Y bueno, tenemos también a la doctora Edna Suárez y tenemos al doctor Juan José Morrón. La presentación la vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a dividirla en dos partes. Vamos a presentar primero este libro, que es El origen del hombre, de Darwin, y ya en un segundo momento, en una segunda parte, presentaremos el segundo libro, que son las reflexiones sobre el darwinismo en Iberoamérica. Entonces, para iniciar esta presentación, voy a comenzar con la palabra a la doctora Rosaura Ruiz, que, como les decía, pues es la principal encargada de que estemos aquí presentando estos dos libros. Le cedo la palabra a la doctora Rosaura Ruiz, que, pues, les decía yo, es doctora en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Irvine con el doctor Francisco Ayala, con quien además ha trabajado en diversas ocasiones. Es fundadora y forma parte de la Junta Directiva de la Red Internacional de Historia de la Biología y de la Evolución, que además esta red internacional se crea precisamente en uno de los congresos de los que surge el segundo libro que presentamos, curiosamente. Con este grupo, precisamente, la doctora ha coordinado 8 libros, producto de los grupos internacionales sobre el darwinismo en Europa y América, y además de la colección Biblioteca Darwiniana. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de las Ciencias, fue directora de la Facultad de Ciencias de 2010 a 2018, y fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias en 2008 y 2009. Fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y actualmente se desempeña como secretaria de Innovación, Ciencia, Tecnología y Educación de la Ciudad de México. Entonces, desde la palabra.
Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. El grupo, ¿no se oye? A ver, ¿se oye atrás? ¿Será? ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? Pues me da muchísimo gusto estar aquí para poder presentar los libros que mi grupo de trabajo ha seguido editando, produciendo, porque a todos nos importa, a todos los que estamos en la mesa abajo, nos importa muchísimo que se conozca todo el trabajo que se ha hecho para que se detenga la evolución. Eso es lo que nos caracteriza a todos aquí, es que nos dedicamos a trabajar sobre evolución, tratar de entender cómo se han producido todas las especies que tienen el planeta, cómo surge la especie humana también, y no tenemos duda, creo, lo podemos discutir aquí, que el principio que inicia este gran debate, esta gran teoría, que como decía que me antecedió, no es solo importante para la biología, sino para toda la actividad humana, es Charles Darwin. Entonces, este grupo ha hecho un trabajo especialmente en este sentido y en general en evolución, no solo en la historia de la evolución, sino en la teoría de la evolución. Yo quería señalar brevemente, porque los presentadores realmente son en la. Que en este libro, como se decía ya también, Darwin es mucho más radical. Aquí ya definitivamente es claro su total ruptura con la religión, y que yo creo que había roto desde antes, pero aquí lo puede decir claramente, porque como él dijo, sus propios trabajos y los de otros científicos en la Gran Bretaña lograron una Gran Bretaña más libre, y esa es la importancia que tiene la ciencia, que permite esa libertad de pensamiento. Y Darwin, que se sintió limitado en el origen de las especies y que mencionó poco a la especie humana, porque sabía que decir que no necesitamos de ninguna deidad, que no necesitamos de ninguna fuerza natural para entender el origen del ser humano y de la naturaleza en general, era delicado. Y entonces no se metió con el ser humano. Es en cambio ya en el origen del hombre, que le podríamos llamar hoy el origen de la humanidad, ya cambiando el lenguaje como se requiere hoy en día, un lenguaje feminista. Darwin ahí plantea que no se requiere ninguna explicación sobrenatural para entender todos los procesos naturales en el planeta. Yo lo podría generalizar así porque efectivamente ahí la ruptura es definitiva entre ciencia y religión. Y sí, es muy importante que se entienda ese papel que juega el evolucionismo en general, encabezado en este terreno por Charles Darwin, en romper. La idea es la ciencia no requiere de ninguna explicación sobrenatural. Cuando, por ejemplo, lo podemos analizar un poco después, por ejemplo, cuando Wallace habla del supuesto co-descubridor del origen de la idea de la evolución con Darwin, habla de que el ser humano no puede tener la mente que tiene, la intelectualidad que tiene, si no hubiera sido creado por Dios. Ahí Darwin y Wallace rompen totalmente. Y es importante, dice la tradición de la ciencia actual, si se requieren explicaciones sobrenaturales para tratar de entender algún fenómeno, será a través de otras disciplinas, nunca de la ciencia. Yo sí quisiera destacar esto, ya veré con mis compañeros, pero efectivamente lo que define entre muchos temas a la ciencia, pero esto me parece central y me parece sin duda una gran aportación de Darwin, es las explicaciones científicas no se pueden basar en mitos, en hechos naturales. Si no se puede explicar naturalmente, a lo mejor no es un ámbito que se tenga que explicar dentro de la ciencia, como la propia filosofía, por ejemplo, pero eso es un hito en la historia de la ciencia. Por eso me dio mucho gusto que los editores de este libro me invitaran a hacer el prólogo, porque considero que, sin duda, el origen de la teoría de Darwin está expresado en el origen de las especies, pero aquí termina Darwin con una tarea que él tenía que cumplir y que se había planteado como la que estoy señalando. También aquí, bueno, ustedes se podrán
leeré el prólogo, hago un análisis de las diferencias entre Wallace, que se ha llamado el codescubridor de Darwin, y que yo sostengo que no plantean la misma teoría, que hay diferencias profundas. Naturalmente, la más importante, el uso de Wallace de fenómenos no naturales para explicar el origen del ser humano, y el absoluto y tajante punto de Darwin de no se requiere ningún hecho sobrenatural para explicar la naturaleza y la sociedad. Entonces, esto me parece muy central, sobre todo en estos tiempos donde todavía se discute qué tanta razón tenía Juárez en plantear la necesidad de la laicidad. Yo también reivindicaré esa tradición y creo que tiene mucho que ver con este momento tan importante de la publicación de ese gran libro de Darwin. Yo lo consideraría su obra cumbre, en tanto ahí no deja duda a los puntos que estoy señalando. Yo le daré la palabra a mis invitados. Muchísimas gracias por haber aceptado presentar este libro. Él me dijo, pues eso, compañeros también de la Facultad de Ciencias, y ellos también han trabajado desde diferentes ángulos el evolucionismo. Muchas gracias por estar aquí y al final trataré de dar una conclusión de esta parte. Bueno, le voy a dar ahora la palabra al doctor Juan José Borrone, quien es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ha publicado además 33 libros y 300 trabajos científicos sobre biogeografía, sistemática y biología evolutiva, con especial énfasis en la zona de transición mexicana y en insectos coleóptera. Ha dictado más de 128 cursos de grado y posgrado y 120 conferencias en México y en otros países de Latinoamérica. Es además biólogo por la UNAM y es doctor en ciencias por la misma universidad. Entonces, le cedo la palabra al doctor Juan José Borrone. Gracias. Buenos días. Hace 4 meses falleció Harold Bloom. Harold Bloom era, el crítico literario más importante del siglo pasado, estas 2 décadas en el actual. Y Harold Bloom se dedicó a luchar denodadamente contra deconstructivistas, neomarxistas, feministas radicales, multiculturalistas, neoconservadores y otros que él sentía que estaban minando las bases de la cultura. Él sentía que estas personas ponían en peligro nuestra cultura a través de su relativismo, y propuso una solución. Él propuso un canon literario. Él dijo que tiene que haber un canon con las obras literarias fundamentales, las que son la base de nuestra cultura. Esta idea puede ser una idea que a muchos les choca, puede ser que no les guste, pero yo creo que vale la pena tratar de entender lo que dijo Bloom y pensar si estamos íntimamente no de acuerdo con eso. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿por qué está hablando de crítica literaria? Venimos a hablar de Darwin, ¿no? Y crítica literaria, además, con la mirada de la Virgen de Guadalupe detrás, suena algo un poco extraño, ¿no? Entonces voy a tratar de justificarme. Yo creo que la ciencia, al igual que ocurrió hace unas décadas con los estudios literarios, hoy día se encuentra en asedio. Yo creo que la ciencia está siendo asediada por terraplanistas, por creacionistas, por el terrible movimiento antivacunas, por los homeópatas, los antitransgénicos, los seguidores de Freud, esos por suerte cada vez menos, y los devotos de la New Age, que hay muchos. Todos estos están asediando a la ciencia, y yo creo que en un momento en que la ciencia es fundamental. Todos sabemos, todos escuchamos las cuestiones del coronavirus, y todos sabemos que los chinos, los científicos chinos, están trabajando denodadamente por luchar contra eso. No están usando Feng Shui o medicina tradicional china. Entonces, la ciencia es fundamental, y tener un canon científico, yo creo que es también parte de nuestra cultura. La ciencia merece un lugar junto a la literatura y a otras artes. Si pensamos entonces en un canon científico, un canon de obras científicas, no hay duda que Darwin debería integrar. Darwin con Newton, con
Galileo, son personajes claves que han llevado desde la revolución científica a modificar nuestra visión del mundo y a modificar el mundo. La evolución, entonces, que plantea Darwin en el origen de las especies y continúa en el origen del hombre, es una base fundamental de nuestra cultura. Hoy sabemos que todo evoluciona, no solo las especies de seres vivos, evolucionan las sociedades, evolucionan las religiones, hasta el creacionismo evoluciona. El creacionismo de hace unos años se ha vuelto muchísimo más sofisticado y ha tenido que realmente estudiar ciencia, aunque siguen presentando argumentos incorrectos. Pero todo evoluciona. Y entonces esta obra que estamos presentando, El origen del hombre y la selección en relación con el sexo, es la que se refiere en particular a la evolución de nuestra especie. En el origen Darwin, tímidamente, en algunos de nuestros problemas, como dijo Rosalba, nombra apenas al hombre. En este se dedica específicamente a nuestra especie. Darwin coloca a nuestra especie en el grupo de un grupo que hoy llamamos homínidos, una familia de animales, mamíferos, primates, donde junto con orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos son nuestros parientes más cercanos. Darwin plantea cómo nuestra especie surgió naturalmente a partir de especies animales, sin necesidad de una intervención diferente. Y entonces creo que contar con esta traducción al español es una cuestión fundamental para que los jóvenes lean. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a leer libros demasiado, y menos libros tan largos, pero a lo mejor leer de vez en cuando algún capítulo, ¿no? Acercarse a leer algún capítulo, porque tiene muchas cosas importantes. Ahora, claro, suena un poco raro, convengamos, que un libro que el año que viene va a cumplir 150 años, yo lo presente como parte del cambio científico, ¿no? Y dice, bueno, habrá mejores cosas para pensar de la evolución, sin duda. Hay un libro que les recomiendo, que es mucho más breve, El ascenso del hombre, de Jacob Bronowski, la editorial Ferro, no ha publicado un libro muy bueno. También no hablo del libro, como decía, insinuaba Rosaura, que tengo un mejor título, un título políticamente más correcto. ¿Por qué no El origen del hombre y la mujer? O hasta incluso El origen de la mujer. ¿Por qué El origen del hombre? Suena raro. ¿Cómo? Hoy suena raro. Entonces podemos dudar, ¿no? Nos están hablando de un pacto de 150 años, prejuicioso, publicado, como dicen muchos, por un varón blanco anglosajón. Yo creo que sí es importante, porque Darwin hizo muchas cosas en esta obra. Por un lado, nos siguió convenciendo, como he comenzado con El origen de las especies, acerca de la evolución. Y la evolución de nuestra especie, algo que nos toca a nosotros íntimamente. Y fíjense que la Iglesia Católica ha aceptado eso. Ya se cumple el año que viene, principalmente 70 años de la encíclica Humanae Genere de Pío XII, donde aceptó el origen por la evolución de nuestra especie. Hay mensajes de Juan Pablo II y del Papa Emérito Benedicto XVI a la Academia Pontificia hablando del origen por evolución de nuestra especie. La Iglesia lo único que deja de lado el alma, pero como el alma es una cuestión metafísica que a los científicos nos debería interesar o no nos interesa, yo creo que no hay tal como. Y después la selección sexual. Yo siento que eso es una parte primordial, porque aunque le puso del nombre, El origen del hombre, en su libro, él muestra que las mujeres son las que eligen. La selección sexual es cuando las mujeres eligen atributos de los machos de su misma especie. Entonces, yo no sé qué habrá sido más terrible para la sociedad victoriana, si saber que éramos parte de los humanos, si saber que éramos evolucionados sin intervención divina, o si las mujeres eran capaces de elegir. Y eso Darwin lo dice a través de la selección sexual, que es gran parte de este libro. En síntesis,
El origen del hombre, junto con el origen de las especies, son obras fundamentales para apreciar la contribución de la ciencia a nuestra cultura. Yo creo que en un canon de la cultura general, el origen del hombre debería figurar prominentemente, junto con el Quijote, con los dramas de Shakespeare o incluso con la Biblia. Todo eso es parte de nuestra cultura. Muchas gracias. Con José Borrone, perdón, y bueno, él decía que luego a veces a los jóvenes no les gusta mucho leer, sobre todo libros largos. Sin embargo, quisiera destacar que creo que una de las virtudes de Darwin, y eso suele suceder muy pocas veces con varios escritores, no solamente en ciencias, sino en otras áreas del saber, creo que una de las virtudes de Darwin es que es un autor sumamente claro. Entonces, no tengan miedo a acercarse a esta obra. Yo creo que es una obra que se puede entender bastante, bastante bien. Y además, no son obras disfrutables, definitivamente, las de Darwin. Le voy a ceder ahora la palabra a la doctora Edna Suárez. Déjenles, les presento un poco de ella. La doctora Edna Suárez es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2005 y 2008 fue Research Fellow en el Max Planck Institute for the History of Science en Berlín, Alemania. Y ha realizado estancias académicas en la Universidad de Harvard, en la Universidad de California en Irvine y en la Universidad del Ruhr en Alemania también. Le cedo la palabra a la doctora Edna Suárez. Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí sentada con ustedes y gracias por asistir el domingo aquí. Bueno, quiero antes que nada felicitar a Rosaura y a todo el grupo que van a presentar estos dos libros, pero en especial por la importancia de haber reimpreso esta traducción al español de esta obra tan importante, como ya escuchamos, que es El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Bueno, es una obra fundamental. Y el prólogo que escribe la doctora Rosaura Ruiz me pareció no solamente muy bien escrito, sino muy atinado en las cuestiones que ella destaca de esta obra. ¿Cuál es la importancia de esta obra? La doctora ya ahorita se refirió muchísimo a la cuestión de que esta obra es una obra radical, en el sentido de que establece ya por completo esta ruptura, digamos, con la idea de que tenga que intervenir un diseño divino o alguna fuerza extranatural para explicar el origen del hombre. Entonces, en ese sentido, es mucho más radical y mucho más tajante en su ruptura con la tradición que la obra anterior, que es El origen de las especies. Y también la calidad de la obra, ¿no? Siempre ha sido un gran escritor Darwin. La doctora Ruiz, en este prólogo, enfatiza qué es lo que hace tan radical esta obra. Y curiosamente, aunque esta obra es una ruptura radical, revolucionaria, lo que la hace radical es su gradualismo y la continuidad que establece entre la evolución del hombre y de la mente humana con la evolución de los animales y de la mente animal. Entonces, la radicalidad justamente consiste en establecer una continuidad. Es decir, en contra de toda la tradición recibida hasta ese momento, que existía una diferencia esencial entre el ser humano, entre la especie humana y el resto de los animales, ¿no? De la creación, digamos. Entonces, voy a centrar mi comentario en este aspecto tan, tan interesante, que es esta gradualidad que establece Darwin. Darwin era un gran observador. En realidad, como lo establece la doctora Ruiz en el prólogo, esta obra de hecho tiene sus orígenes en finales de los años 30 del siglo XIX, cuando Darwin está escribiendo El origen de las especies. Ya empieza una serie de cuadernos en donde está preocupado justamente por la cuestión del origen del hombre, pero cuadernos y apuntes que va a dejar al lado para primero concentrarse en convencer al resto del mundo del mecanismo de la selección natural. Y entonces, una vez que su prestigio como científico está establecido, pues va a integrar a este libro. Pero además de sus anotaciones, Darwin tuvo
la fortuna y el infortunio de tener muchos hijos, algunos de ellos murieron siendo jóvenes. Él hace una serie de observaciones que podríamos decir etológicas respecto a sus bebés, ¿no? A sus niños. Siempre era un gran observador del crecimiento, del desarrollo de los niños. Fue uno de los primeros grandes observadores del desarrollo, por ejemplo, del lenguaje y de las emociones. Y hacía estas observaciones no solamente en sus hijos, sino también en sus animales domésticos, ¿no? Entonces, un poco la resolución a la que va a llegar Darwin une todas estas cuestiones. Bueno, a finales del siglo XVII ya estaba establecido, se había establecido como la distinción más importante, esencial, tipológica entre animales y hombres, la idea de que solamente el ser humano era capaz de tener una religión. Es decir, la forma que se consideraba en aquel momento más avanzada de racionalidad. Una racionalidad que además de apelar a una inteligencia suprema, apelaba a los orígenes, digamos, de la moralidad humana, ¿no? Entonces, si podemos decir que el hombre era racional, bueno, decir que el hombre era religioso era como una forma todavía superior de la racionalidad a finales del siglo XVII. Y de ahí era muy importante esta cuestión de que el hombre era el único animal capaz de tener una religión, porque de ahí se seguía entonces el imperativo de la moral. Pero también se seguían otras cosas. Ya para el siglo XIX, cuando está en su pleno auge el imperio británico, en todo el mundo, extendido en todo el mundo, existe obviamente un gran trabajo de lo que hoy llamaríamos como antropología social y etnografía de los investigadores y los administradores coloniales en las tierras que están bajo el dominio británico, en África, etc. Y no es de extrañar que son obviamente los colonizadores franceses y los colonizadores británicos, posteriormente por un breve periodo los colonizadores alemanes en ciertas partes de África, quienes van a desarrollar en el siglo XIX la antropología cultural y la etnografía. No es casual, ¿no? Y ellos van a acumular una serie de evidencias ya empíricas de que, en efecto, las tribus y los salvajes, ¿no? los pueblos primitivos y atrasados, ¿no? Que es toda la nomenclatura del siglo XIX, en efecto carecen de religión, ¿sí? Entonces, ya no solamente va a ser un enunciado, digamos, filosófico o abstracto, sino va a haber una serie de hallazgos, digamos, ¿no? Pero también, pues, no eran tampoco observadores como para no darse cuenta de que estos pueblos que estaban en estas tierras que ellos colonizaban, pues, estaba dominada su vida cotidiana por espíritus, por fantasmas, por ídolos, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber una gran cantidad de estudios sobre paganismos. Por supuesto, todos estos estudios están de alguna manera justificando y detrás de la empresa colonial, ¿no? De que hay un imperativo entonces moral de civilizar a los salvajes para que algún día superen su periodo de paganismo o espiritismo y lleguen a la creencia, a la religión, que es esta forma tan elevada de la racionalidad humana según los pensadores británicos de este siglo. Bueno, entonces, para Darwin, curiosamente, cuando los etnógrafos y los antropólogos del siglo XIX empiezan a descubrir toda esta enorme diversidad de creencias en los grupos salvajes, es un gran hallazgo. Rosaura cita, y es muy citado, que Darwin decía que quizás ningún evento en su vida había tenido mayor impacto para su obra que el viaje que él había realizado en el Beagle, y que en especial la experiencia con los fueguinos, es decir, con los salvajes que vivían en la Tierra del Fuego, había sido particularmente cimbradora de su experiencia y de lo que significaba el ser humano y de la superioridad del hombre británico por sobre los salvajes, ¿no? Entonces, fíjense, curiosamente, en estos estudios de la religiosidad y de las costumbres distintas de los salvajes, Darwin va a encontrar el punto intermedio que le va a permitir establecer la continuidad. Y la solución de Darwin es muy ingeniosa. Va a decir, así como hay salvajes espiritistas, hay perros supersticiosos, ¿sí? Es decir, no hay una ruptura entre animales y hombres. Y él cuenta una anécdota que es muy repetida, que dice que él estaba un día sentado en su jardín, él llena su obra de muchas de esas experiencias domésticas, y
Y entonces el viento movía las hojas de un árbol y su perro puso las orejas así, ¿no? Poniendo atención, y se apagaba el viento. Y de repente otra vez venía el viento hasta que el perro se empezó a espantar y ladró, ¿no? Y entonces dice Darwin, para mí fue una prueba fehaciente, ¿no? De que el perro se había dado cuenta de que había algo espiritual que estaba, que había algo que él no comprendía, no sabía si era un fantasma o qué fuerza era que estaba moviendo las hojas del árbol, ¿no? Entonces, pues simplemente contarles esta anécdota y enfatizar que la radicalidad, pues, revolucionaria de Darwin justamente consistió en establecer que el hombre no era más que una especie animal y que no había absolutamente ninguna característica distintiva o esencial que nos separara a hombres y humanos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de la doctora Edna Suárez. Para concluir esta primera parte, que es referente al libro de El origen del hombre de Charles Darwin, le voy a volver a ceder la palabra a la doctora Rosaura Ruiz, que me ha pedido para concluir precisamente, dar unas palabras de conclusión sobre este libro, y ya posteriormente pasamos a la presentación del segundo libro, que es referente a las reflexiones sobre darwinismo en Iberoamérica. Entonces le devuelvo la palabra a la doctora Rosaura Ruiz. Bueno, muchísimas gracias a José y a Edna por estas presentaciones. Solamente quisiera comentar sobre este último punto que señala Edna. Efectivamente, uno de los puntos fundamentales de este libro en Darwin es el explicar y demostrar esa continuidad entre animales y humanos y esa no ruptura, por supuesto, aunque con una gran brecha. Sí, Darwin reconoce, y esta anécdota es muy interesante, la del perro, porque además Darwin lo escribió totalmente. La manera en que un perro ama a su amo, ama a su dueño o a su dueña, es totalmente equivalente al amor que se le tiene a Dios por las personas creyentes en Dios. O sea, así de radical es Darwin. Yo sé que aquí habrá gente que no esté de acuerdo con esta idea, y la respeto muchísimo, pero así hablaba Darwin. Digo, nosotros compartimos esta idea, pero esa radicalidad es muy importante, porque es entender que todo lo que los humanos, todo lo que caracteriza a los seres humanos es resultado de la evolución. Ahora, la evolución, en el caso de los humanos, es tanto biológica como cultural. Y también quería destacar este punto, porque en tan poquito tiempo que nos dieron no podemos profundizar, pero sí es importantísimo. Esa sí es una gran diferencia, la importancia de lo cultural. Para todas las especies también, en el caso de los animales, evidentemente, se puede hablar de la importancia del comportamiento en la evolución, pero en los humanos, naturalmente, la cultura ha tenido una influencia tremenda en la evolución. Y yo puedo decir que, en general, en lo biológico, el ambiente tiene una gran importancia, porque no hay ninguna característica que no pueda ser el resultado, o por lo menos en lo general, de la genética y la relación de lo genético y el ambiente, de la herencia y el ambiente. Siempre hay una relación ahí, y eso es para todos los seres vivos, pero resulta que en el caso de los humanos el ambiente pues incluye la parte cultural. Lo quería decir porque es fundamental, y también lo destacaron en esta parte que señalaban mis dos amigos, es el punto de Darwin, de haber conocido a estos grupos humanos que les llamaron tanto él como Wallace salvajes. Sí, fíjense qué interesante, porque en el caso de Wallace, él cuando conoció a los salvajes de diferentes partes del mundo, los no europeos, digamos, fundamentalmente, él decía que esa era la mejor prueba de que el alma humana, lo mismo que dice la Iglesia Católica, fue creada por Dios, porque esa inteligencia que tienen, él decía, esa inteligencia innata de los salvajes, no puede explicarse por el ambiente. Eso es muy interesante, y luego lo platicaremos, pero al mismo tiempo yo creo descalifica la opinión de la Iglesia, porque es exactamente igual. Abren una puerta siempre a la participación divina, y está bien, están en todo su derecho, pero es una explicación
religiosa, no científica. Y cuando estamos hablando de ciencia, excluimos totalmente a la religión. Y la iglesia deberá hacer lo mismo, y yo creo no tendría que opinar en nada de las cuestiones científicas. Eso sería su papel, porque no dudo que tenga un papel importante para muchísima gente, una gran cantidad de personas en el planeta. La religión es algo importante, yo creo que es una necesidad humana que de diferentes maneras se responde y de diferentes maneras se asume. Históricamente, evolutivamente, me parece que así ha sido. Pero sí, me parece también fundamental entender que desde un punto de vista científico no se requiere de explicaciones de ningún tipo sobrenatural. Se deben de evitar, si uno está haciendo a ciencia, de hecho, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo aquí, me parece que todos. Y pues yo creo que decía así como para Wallace, era una prueba de que tenía que haber una creación, para Darwin era una prueba de que efectivamente es inteligencia innata, que los dos reconocieron, a pesar de ser ingleses, diría yo de esa manera, reconocieron la inteligencia que tenían todos los habitantes de los lugares que ellos visitaron. Acuérdense que ambos vinieron, por ejemplo, a Brasil, al Amazonas, y que Darwin hizo un recorrido por toda América del Sur, las famosísimas Galápagos, etcétera, y igualas por otros lugares equivalentes. Pero la conclusión de Darwin fue: es evidente que esta inteligencia es resultado de una evolución, de una evolución. Y eso a mí me importa mucho en todo lo que hago, me he dedicado mucho junto con mis alumnos, mis descendientes académicos, a trabajar ese tema, porque me parece que esa concepción cambia la visión del mundo. El pensar que solamente una gente puede ser moral, como decía Wallace, o dice la iglesia, si tiene una religión, es absolutamente absurdo. No encuentro ninguna relación entre gente moral y religiosa, y ya tenemos el caso de los pederastas, y gente que no tenga religión e inmoralidad, para nada. Entonces, estos puntos son importantes. Yo creo que el entender el evolucionismo cambia la concepción del mundo. Por eso, para muchos, Darwin sigue siendo una lectura peligrosa. Pero además quiero decir algo por lo que decía. No decimos que los jóvenes no lean, decimos que les gusta leer digitalmente, no que no leen libros. Leen libros hasta más grandes que este, pero en la computadora o en el teléfono. Y ojalá lean también El origen del hombre. Gracias. Bueno, gracias a la doctora Rosana Ruizco por sus palabras. Y bueno, si Darwin decía que el hombre es una suerte de Dios para los perros, recordé lo que dice Jack London en su novela esta famosa que se llama Colmillo Blanco, y lo que dice es, bueno, el hombre puede ser esta suerte de Dios para los perros, pero es curiosamente un Dios que para el lobo, que es como el antecedente del perro, pues es un Dios de carne y hueso que es igualmente sabroso para ellos, ¿no? Vamos a comenzar ahora con la presentación del segundo libro, que se llama Reflexiones sobre Darwinismo, y les comentaba yo que es un libro que recopila una serie de artículos que se presentaron en el 2018 en el coloquio precisamente sobre Percepción del Darwinismo en Iberoamérica, que es el último coloquio que se ha hecho de varios otros que se ha venido haciendo desde 1997 trianualmente. Algo bonito que quisiera decir de ese libro, por ejemplo, es que, primero, este coloquio se realizó en las Islas Canarias en el 2018, que es además un lugar bastante especial precisamente para la historia de la biología, para los investigadores naturalistas. Y algo bonito de ese libro, si ustedes yo creo que lo pueden observar desde sus lugares en la portada, pues que la portada que tiene es una medusa, y es una ilustración, es un boceto que hizo Ernest Haeckel precisamente en Islas Canarias, en sus investigaciones en Islas Canarias. Nomás quería destacarles eso, ¿no? Voy a ceder la palabra para continuar entonces con estas presentaciones al doctor Ricardo Noguera, que es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias y doctor en ciencias por la misma institución, es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores,
desde el 2019 y es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Coordina además la Comisión de Ética y Responsabilidad Científica en la misma facultad. Entonces le cedo la palabra al doctor Moreno. Gracias por la presentación, gracias por estar aquí y gracias, Rosaura, por la invitación. Bueno, el libro es uno de 8 libros que se han publicado sobre estudios de Darwin en Latinoamérica, en Iberoamérica. No es el último coloquio, ese es el penúltimo. El último fue en Morelia el año pasado, que también tendrá su propio libro. Bueno, este libro en particular tiene 31 capítulos, un prólogo que hizo la doctora Rosaura, una presentación de los editores, y siguiendo la tradición de los libros anteriores, de los coloquios anteriores, los 31 capítulos están distribuidos en diferentes temas que abarcan puntos fundamentales de la divulgación del pensamiento de Darwin en Iberoamérica. En este libro en particular se abordan algunos países en particular, describiendo el contexto, el momento, los actores, de cómo llegan las ideas de Darwin a esos países. Uno de los primeros capítulos es sobre una discusión en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard en particular, en autores antidarwinistas y prodarwinistas. También se describen algunos aspectos importantes de cómo llegan las ideas a Panamá, cómo se amplía y se profundiza mucho más en algunos países que ya se han tratado con anterioridad en otros libros, por ejemplo en Chile, en Brasil, en Argentina y desde luego en México, que somos varios de los autores que hemos estado participando a lo largo de, estos eventos. Hemos publicado también varios capítulos ahora también de la llegada del darwinismo en México, los debates y sobre todo el contexto y, les decía hace rato, los actores que participan. Cuando uno revisa todo el espectro de personas que participan en estos debates pro-darwinistas y anti-darwinistas, encuentra médicos, políticos, licenciados en Derecho, agrónomos, agricultores, etc. Y efectivamente, no solo desde la biología hay un fuerte interés por entender las ideas de Darwin, sino abarca todo el espectro cultural. Incluso economistas participan en la discusión de las ideas de Darwin. ¿Cuáles son esas ideas fundamentales que se divulgan, se introducen, se recepcionan y se discuten en los diferentes países? Ya se mencionaron hace rato cuáles son esas ideas fundamentales. El origen natural de la vida, el origen natural del ser humano, el mecanismo o el proceso más importante de esas transformaciones, que es la selección natural. Y bueno, no solo son libros que capítulos que analizan en detalle la llegada y la recepción de las ideas de Darwin a los países iberoamericanos, sino además el libro también contiene otros debates importantes de especialistas y expertos en el darwinismo. Y quiero mencionar nada más dos que me parecen relevantes y que tienen que ver con algunas cosas de las que ya se han dicho aquí en la mesa. Uno de ellos es sobre orígenes alternativos del pensamiento evolutivo. Efectivamente somos la descendencia intelectual de Rosaura, pero somos descendencia con modificación. Y no siempre pensamos exactamente igual. En este capítulo sobre orígenes alternativos se plantea que antes de que nazca el pensamiento evolutivo como tal, hay un contexto muy particular que hace posible ese pensamiento evolutivo. Y uno de esos grandes movimientos intelectuales es, desde luego, la Ilustración. Dentro de la Ilustración hubo un movimiento intelectual también muy fuerte y muy radical, que es el materialismo francés radical. Autores anteriores a Darwin, incluso autores anteriores a Lamarck, plantearon el origen natural del ser humano, plantearon preguntas, no dieron las respuestas van a venir después, pero las preguntas son fundamentales.
Este materialismo radical combate las creencias religiosas y de raíz, no solo en un sentido plural y tolerante como lo hará Lamarck y quizás después Darwin, sino de una manera mucho más radical, ¿sí? Una pretensión de acabar con ese tipo de creencias de raíz. Entonces, hay este capítulo en particular plantea ese contexto que surge antes de la publicación del Origen de las Especies, antes de la filosofía de Lamarck, en el que hay una serie de preguntas que van a hacer la base de discusiones y de debates al que le va a entrar después Lamarck, que es un autor que se va a seguir discutiendo, se va a seguir debatiendo, y muchos de los capítulos que se presentan en el libro muestran justamente esos debates entre lamarquianos y darwinistas. Porque uno de los grandes problemas también que surgen cuando uno hace la historia sobre el darwinismo y hace la historia misma sobre Darwin es que lee de manera diferente a Darwin. Algunos autores ponen de más, algunos autores quitan ideas que no les gustan, algunos autores dicen cosas que Darwin no dijo, algunos autores dicen, explican a Darwin en términos muy actuales. Eso genera debates en diferentes países. Y les decía hace rato, uno de esos capítulos interesantes es este origen alternativo del pensamiento evolutivo, no del darwinismo, sino del pensamiento evolutivo. Hay otro también muy interesante que es sobre un lamarquiano, Paul Kammerer, un lamarquista vienés austriaco, que terminó suicidándose cuando se descubrió que había cometido un fraude científico. En un debate entre darwinismos, entre darwinistas y lamarquianos. Bueno, la historia de Antonello Lavergata es una de las, creo, mejores interpretaciones sobre el caso muy polémico de este debate científico, que tiene muchas implicaciones, no solo intelectuales, racionales, sino también emocionales y de honestidad científica. No quiero decir que por ser honesto tuvo que suicidarse, ahí hay otras cosas. No hay que suicidarse para que reconozcan que somos honestos, sino el planteamiento que ilustra este pequeño fragmento de la historia de los debates sobre el pensamiento evolutivo que plantea Antonio Lavergata es que efectivamente cuando uno plantea ideas, y era algo que ya señalaba hace rato, reflejan muchas de nuestras emociones en estos debates, no solo la parte racional, sino también va una carga muy fuerte de nuestras emociones, algo que Darwin también se encargó de estudiar, el origen de las emociones en los animales y en el hombre. Bueno, el libro tiene otros capítulos también interesantes, controversias, hay una muy importante que me parece relevante y con esa quiero terminar, que muestra un estudio de los problemas a los que nos enfrentamos los profesores en Latinoamérica, en Iberoamérica y en muchas partes del mundo al momento de enseñar evolución, al momento de enseñar el darwinismo. Este estudio en particular es una comparación entre Brasil y de Italia y que más o menos refleja el mismo patrón de esas dificultades, y cuando uno revisa otros espacios culturales más o menos de lo mismo. Bueno, les decía ya para terminar, simplemente quiero invitarlos a que lean los dos libros, pero no solo invitarlos a que lean los libros, que se vuelvan actores también y en algún momento escriban libros y aparezcan en las portadas de los libros. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Noguera. Le voy a ceder ahora la palabra al doctor David Suárez Pascal, que es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió biología en la misma facultad e hizo su maestría y su doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Su línea de investigación principal la constituye la naturaleza y la diversidad de las explicaciones en la biología evolutiva, y particularmente las relaciones entre explicaciones causales y explicaciones funcionales. Le cedo la palabra al doctor David Suárez. Muchas gracias, gracias por la invitación, Rosaura.
Pues preparé yo un breve comentario, espero no tardar mucho. Pero bueno, esencialmente, además de invitar a todos a leer, por supuesto, estos textos, yo quería abundar un poco en las razones por las que estamos aquí hoy. De todos conocerán seguramente los ejemplos o las anécdotas de Newton y la manzana, de Arquímedes y la tina, de Darwin y los Galápagos, o incluso de Wallace y el archipiélago malayo. Esas son anécdotas sobre el descubrimiento científico que son bastante inadecuadas, ¿no?, a la luz de los estudios actuales. Simon Schaffer, por ejemplo, un historiador de la ciencia, tiene un texto que se llama Making of Discovery, donde habla del descubrimiento científico como algo que se negocia, en algún sentido, entre los especialistas y los ciudadanos. La forma en la que se establece un descubrimiento está condicionada por la recepción inicial de los investigadores interesados en el tema. En este caso podremos hablar de los colegas de Darwin, de sus contemporáneos, pero también por la relevancia que ese descubrimiento tenga para la población en general. Así, preguntas como las siguientes: ¿qué se descubrió? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y cuándo tuvo lugar el descubrimiento? Encuentran solamente una respuesta en una perspectiva histórica. A diferencia de lo que usualmente se comunica con respecto a los descubrimientos científicos, como estas anécdotas que ya mencionaba, pareciera ser, según lo que Schaffer argumenta, que en el momento en que están teniendo lugar los descubrimientos científicos, las respuestas a esas tres preguntas, a qué se descubrió, quién lo descubrió y cuándo se descubrió, no podrían recibir típicamente sino respuestas más bien difusas. Así, si nos planteamos estas preguntas con respecto al trabajo de Darwin, particularmente con respecto al origen del hombre, pero también con respecto al origen de las especies, podemos hacer algunas breves acotaciones. ¿Quién hace el descubrimiento? Parecería ser la pregunta con la respuesta más obvia, pues el autor de ambos libros, Charles Darwin, ha sido ampliamente reconocido como el principal responsable de dar forma a las ideas que están contenidas en estos. Y que gracias a este, bueno, esto era un poco haciendo referencia al primer libro, al origen del hombre, podemos ahora volverlas a leer, reflexionarlas y están en manos de nuevas generaciones. Sin embargo, como es notable en ambas obras de Darwin, en el origen del hombre y el origen de las especies, Darwin reconoce la existencia de importantes influencias intelectuales, estudios experimentales en los que él se apoya y que le preceden. Y no solamente esto, sino que, como se mencionaba con respecto al libro anterior, cuando nos centramos en aspectos finos sobre qué fue lo que se descubrió, si se descubrió la evolución, la selección natural, la selección sexual o la descendencia con modificación, los debates siguen hasta cierto punto abiertos. Es más, si modificamos nuestra respuesta a la pregunta sobre qué se descubrió y pensamos en la evolución biológica en términos generales, como mencionaba Ricardo hace un momento, podríamos pensar en otros autores, no podríamos pensar, y otros tiempos y otros lugares acerca del descubrimiento. Pero bueno, lo que está claro es que algo pasó en Europa, algo pasó en Inglaterra, entre los siglos XVIII y XIX, de tal manera que ahorita estamos aquí, presentando dos textos que abordan el tema de la evolución y del darwinismo particularmente. Como estas tres preguntas que plantea Schaffer, a veces pensamos, sobre todo los científicos, los historiadores, los filósofos y otros profesionales que se dedican a estudiar en la ciencia, que tenemos respuestas más o menos claras. Sobre todo cuando fijamos el foco en la figura de Darwin, parecería que la propuesta de Schaffer nos arroja luz acerca de estos dos volúmenes que tenemos aquí respaldan la propuesta de Schaffer, ¿no? De decir, bueno, el descubrimiento es algo tan complicado que no se agotó en las Galápagos, no se agotó en un cierto día que Darwin estaba visitando las Galápagos, ¿no? Sino que justamente estamos todavía entendiendo la complejidad que tiene el descubrimiento científico. Precisamente este segundo volumen, las reflexiones sobre el darwinismo desde las Islas Canarias, nos hablan de un trabajo ininterrumpido que ha tenido lugar durante varias décadas y que ilustra o intenta ilustrar la diversidad de trayectorias, interacciones y modos en que las propuestas de Darwin, sea lo que sea que haya descubierto específicamente, y
y tomando en cuenta todos los personajes que estuvieron ahí involucrados, nos dio lugar a nuevas formas de entender el mundo, particularmente el mundo biológico, pero también acerca de la relación entre el mundo biológico y el ser humano, y particularmente cómo eso ha influido en el ámbito iberoamericano. En conjunto, El origen del hombre, que se presenta hoy en español, y este libro que se llama Reflexiones sobre Darwinismo, permitirán al público de habla hispana tener una mirada hacia la complejidad que rodea a los descubrimientos científicos, pero también les permitirá, si es que no lo han hecho antes, tener un contacto de primera mano con estas reflexiones de un autor que sigue despertando un enorme interés tanto entre especialistas como en todos aquellos que se interesan por temas como la naturaleza del ser humano y los orígenes de la humanidad. Finalmente, para concluir, me gustaría señalar muy brevemente la importancia que el descubrimiento científico tiene para un filósofo de la ciencia como Norwood Russell Hanson, y él menciona precisamente que el ámbito del descubrimiento científico no solamente es relevante para la filosofía de la ciencia, en tanto que lo que ocurre allí posibilita el conocimiento científico, puesto que ninguno de los métodos propuestos hasta ahora para la ciencia, o sea, ninguno de los probables métodos científicos o supuestos métodos científicos, ha sido capaz de abarcar toda la diversidad de formas en que de hecho han tenido lugar los descubrimientos. No solamente es esa su importancia, sino que también a través del estudio de los descubrimientos nos es posible entender la verdadera significación de las teorías científicas, la forma en que éstas dan sentido a lo que de otra forma, nos dice Hanson, no sería sino un confuso y zumbante mar de sensaciones, dice. Se pregunta Hanson, ¿no?, pensando precisamente en que si algo aportaron estos autores, particularmente Darwin, ¿no?, que es el motivo de que estemos aquí hoy día presentando estos dos libros, si nos aportó una nueva forma de comprensión del mundo, que son las teorías científicas, precisamente se plantea Hanson, y aquí lo cito, dice, ¿qué es una teoría científica? Tal de que antes de que la formuláramos, todos los datos, las descripciones, las condiciones iniciales, independientemente de qué tan exactamente hayan sido registradas, no formaban una imagen inteligible y coherente. Mientras que después de que la teoría ya se ha generado y se ha acoplado con las observaciones, uno puede entender el fenómeno. Muchas gracias. Con eso concluyo. Bueno, muchas gracias al doctor David Suárez. Finalmente, para terminar con la presentación de este segundo libro, le voy a ceder la palabra ahora al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, que es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of Science de la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Estudió además licenciatura y maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, es profesor en la Facultad de Ciencias, donde enseña las asignaturas de bioética e historia de la filosofía del pensamiento crítico. Yo le cedo la palabra al doctor Juan Manuel Rodríguez. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, doctora, por la invitación, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí escuchando. Ya voy a cerrar brevemente con unos comentarios rápidos. Simplemente, abordando un poco a lo que ya comentaban tanto Ricardo como David, cuando me invitaron a hacer la presentación, estoy leyendo un librito que me parece que viene muy al caso con lo que se acaba de comentar, un libro de un profesor francés que se llama Thierry Oquet, que tiene por título simplemente Revisitando el origen de las especies. La propuesta de Thierry es terriblemente provocadora, es un profesor de historia y filosofía, pero que se ha valido de mucho de lo que ahorita también se mencionaba, los mitos que suelen surgir alrededor del discurso científico, para hacer un nuevo planteamiento sobre cómo deberíamos entender a Darwin en particular, ¿no? Entonces él nos remite a algo que, pues de alguna manera, yo tengo
mucha concordancia con lo que plantea, en el sentido de no hablar de un darwinismo, sino hablar de los darwinismos. Y eso me lleva al libro, sobre las reflexiones sobre darwinismo desde las Islas Canarias. Un poco la cuestión de las diferentes lecturas que se pueden llegar a hacer desde diferentes puntos de vista. Desde la biología. ¿Se distorsiona? ¿Así está bien? ¿Así? Entonces, dígame, así. Gracias. Un poquito la idea de retomar cómo todos tenemos una visión diferente al momento de leer a un personaje como puede ser Darwin, ¿no? Él incluso llega a un extremo que, dentro de su afán de provocar, termina hablando de, tenemos a un Darwin lamarckiano, tenemos al Darwin filósofo, tenemos al Darwin teólogo, tenemos al Darwin, dice aquí, teleólogo, socialdarwinista, epicuro, epicuriano, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso como un pensador de la Ilustración, o como un estudiante de Cambridge, como, incluso muy provocadoramente como un racista. Son las diferentes lecturas que se pueden llegar a hacer dependiendo de qué es lo que busque uno en ocasiones. Ya se decía antes, leer a Darwin, es muy importante leer un libro como esta traducción que tenemos aquí. Hay que advertir un poco, el traductor también le mete mano al libro, no es la obra de Darwin como tal, entonces los traductores también hacen su labor, y quienes interpretamos a través de un escrito, a través de un capítulo en un libro, también estamos metiendo algo de mano de interés, por ejemplo, en qué decir y qué no decir sobre un personaje como Darwin o como cualquier otro que se nos ocurra, ¿no? Entonces, hablar de esa pluralidad en cuanto a los diferentes Darwin o los diferentes darwinismos que podemos encontrar en un libro como por ejemplo este sobre las reflexiones desde las Islas Canarias, nos hablan un poco de, por un lado, esto que ya se mencionó, cómo desde diferentes trincheras, desde la biología, la historia, la filosofía, la pedagogía, la economía, la política, etc., un personaje como Darwin sigue siendo retomado, pero al mismo tiempo cada quien lo jala para su trinchera, ¿no? El caso concreto de esta traducción, si me interesa comentarlo en algún momento, los traductores tenían una intención muy política al tomar esta versión en particular, porque eran promotores del positivismo en España, promotores del neopentismo, por ejemplo, y tenían una problemática particular que resolver en el contexto de la época, especialmente contra los grupos no católicos, por ejemplo. Ellos lo tomaron como una forma de discurso de político en este sentido, y de la ciencia como una bandera contra la corona de España, por ejemplo. Entonces, ese tipo de interpretaciones son las que tenemos que estar un poco al pendiente, digamos, ¿no? Cuando se leen este tipo de obras, ¿no? Y eso es lo que también remarcaría, ¿no? Lo habías mencionado, leerlo, buscar no solamente leer esta obra, sino otras más. Darwin es un autor muy rico en diversos sentidos, ¿no? De las diferentes obras que publicó a lo largo de su vida. Tenemos las traducciones cada vez más. La Biblioteca de Darwin ha sido un esfuerzo importantísimo por llevar a la lengua española la obra de Darwin. Es un, a diferencia de otros proyectos que incluso hay por ahí, es uno de los más completos que se tiene hasta ahora, ¿no? Y estos coloquios de darwinismo pues van de la mano también, ¿no? De esta posibilidad de seguir divulgando y fomentando un acercamiento hacia el pensamiento evolutivo, hacia la obra de Darwin, hacia las críticas de Darwin, hacia otros autores que están alrededor de todo este discurso. Entonces, simplemente terminar con esto de hacer este llamado a leer mucho. Hay mucho que leer, cada vez hay más. Dicen de lo digital, también están estos impresos. Es bonito todavía tener un libro físico, ¿no? Aunque apreciamos mucho también la accesibilidad que nos dan los libros electrónicos, pero al mismo tiempo, pues hay mucho que leer y hay mucho que aprender sobre estos temas. Entonces, pues simplemente, como ya decían, invitar a leer, invitar a escribir, siempre será bueno. Pues nada, con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención del doctor Juan Manuel Rodríguez Caso. Yo creo que nos quedaría algunos minutitos de algunas preguntas. Si es que hubiera, no sé si quisiera usar el doctor antes de hacer su pregunta. Tenemos 20 minutos. Sí, tenemos hasta las 12 y media, justo, para terminar las 12 y media. Sí, entonces, hacemos mejor la sesión de...
una sesión de productos. ¿Se viene? No, bueno, ¿allí tendría alguna pregunta que hacer a los presentadores? Quisiera hacer nada más un comentario. Antes que nada, felicitar a todos los que han hablado, a la doctora Ruiz, que produjo y trabajó en estos libros, y a todos sus colaboradores. Me parece que una de las cuestiones que resaltan de manera que me parece muy, muy importante, y ya lo señalaba, creo que Alberto va a estar, que es Darwin lo que escribió, poder estar junto con el equipo, cambia el pensamiento que tenemos del hombre. Eso es lo que la ciencia hace con nosotros. Y creo que el énfasis que se está haciendo acá es la importancia de la ciencia dentro del desarrollo de nuestra cultura. Entonces me parece que eso es importante, y como ya se señaló, habiendo tantos jóvenes acá que pueden estar interesados en seguir adelante, creo que esta mesa y esta discusión, además del particular de Darwin, nos abre y nos señala lo importante que es la ciencia y la cultura, y que tenemos que seguir haciendo a como dé lugar. Muchas gracias y muchas felicidades a todos por sus conceptos. Gracias mil. Entendiendo la sexualidad como esta creencia por ya sea una religión, por un tipo de conocimiento, por el fervor hacia cierto concepto científico y demás saberes. Es la primera pregunta. Y la segunda, entendiendo que se basa un poco este concepto de la unión cuando la evolución del hombre, tanto física, por así decirlo, el cambio de las neuronas, nuestro ADN, etcétera, la adaptación de más fuerte, etcétera. ¿Ustedes cómo creen que el humano vaya a seguir evolucionando, tomando en cuenta también estos cambios tecnológicos que se están dando, pensando que actualmente algunos autores usan el término tecnosapiens para referirse a esta nueva generación de humanos que viene por venir? Yo creo que una idea muy importante del evolucionismo es que la evolución no tiene dirección, de manera que no podemos saber, no sabemos hacia dónde va a ir prácticamente ninguna especie, excepto, por ejemplo, en el caso de la selección artificial, nosotros sí podemos lograr hasta cierto nivel producir algún tipo de razas o de variedades en perros, o sea, han hecho muchísimas, en el maíz, en las transformaciones que hemos logrado a partir de la selección artificial. Entonces aquí tenemos una dirección, queremos tener vacas que produzcan más leche, o gallinas que pongan más huevos, o un maíz con unas semillas, como lo conocemos ahora, en un cometeo simple. Pero la evolución natural no tiene dirección, no está dirigida hacia nada, sino hacia algún objetivo nuestro. Entonces, ¿qué podemos pensar de cómo van a ser los seres humanos? Tenemos que analizar cuáles son las presiones de selección que tienen hoy los seres humanos, pero solo las presiones de selección que tengan relación con una mayor reproducción tendrían importancia en la evolución. Entonces, por lo tanto, difícilmente podríamos hoy, en una época donde el control de natalidad es tremendo, donde todos tenemos que tener una responsabilidad de no poder tener los hijos que se quieran, se planea cuántos hijos se tienen, entonces ya no hay esa posibilidad de una selección natural. Además, toda la intervención que existe de la medicina, de toda la tecnología, que es muy diferente en cómo esta tecnología o ese desarrollo en general se aplica en las especies que no son la especie humana. Pero yo insisto, no podríamos predecir hacia dónde va ninguna especie, ninguna, excepto que por selección artificial nosotros tratáramos de orientarla en un sentido, lo cual evidentemente no vamos a hacer entre los seres humanos. No podemos predecir, porque la evolución tiene un papel muy importante, el azar.
qué variaciones aparecen, las variaciones que aparecen no tienen relación con lo que un ser vivo necesita para mejorar o para sobrevivir. No hay relación, de manera que no se puede predecir cómo va a desarrollarse una especie. Bueno, yo creo que terminamos, ¿verdad? Porque no tenemos ya más tiempo. Yo quisiera agradecerle al organizador de la de Chiapas, hace muchos años, a Fernando Macotela. Yo vi que entró, pero a lo mejor se salió ya, no sé. Le quería agradecer que nos haya permitido usar este espléndido espacio, que nos haya incluido en un trabajo que él hace desde hace muchos años de una manera estupenda. Pues es la feria del libro más importante de la Ciudad de México y una de las más importantes de México y del mundo. Y le agradezco que nos hayan dado este espacio para un tema que sin duda es interesante, porque como ustedes pueden ver, el darwinismo impulsa discusiones incluso entre los propios evolucionistas. No quiere decir que todos se saben, ni que el único que ha aportado a la evolución es Darwin. O sea, en historia previa, como dijo Newton, los científicos siempre están, pues, estamos parados en hombros de gigantes, y no es expresión Darwin. Había mucho conocimiento ya que permitió que Darwin diera ese gran avance. Pero ¿quién dio ese gran avance? ¿Quién aportó las pruebas? ¿Quién dio las evidencias de que este proceso existe y de cuáles son algunos de los mecanismos más importantes que lo explican? Charles Darwin. Y por eso a mí me parece muy importante que se conozca, que se enseñe como un paradigma, como se ha señalado, una idea paradigmática que ha influido no solo a la evolución biológica, sino a la cultura humana. Y es Darwin, no es cualquier evolucionista que haya existido, por supuesto, inclusive antecediendo al propio Darwin. Son los escritos de él, de sus seguidores, los que han hecho un gran impacto en la propia biología, en la filosofía y en general en la vida humana. Por eso me parece, porque hay muchos maestros, muchos estudiantes, que es muy importante la divulgación de este conocimiento. Y precisamente quisiera, para finalizar, decir eso. ¿Por qué el éxito de Darwin? Por su capacidad de difusión, que la tuvo él personalmente y que la tuvieron todos la gente que lo rodeó y que lo seguimos. Por eso es tan importante la difusión de la ciencia, que la ciencia no se quede en los cubículos, en los libros de los expertos, que lo conozca la gente. Y el origen de las especies es un libro que el propio Darwin hizo con el objetivo de que la gente entendiera, de no dejar un libro ahí encerrado con grandes fórmulas y con grandes conceptos que no comprendería nadie. Él se preocupó muchísimo, yo diría que tuvo un estilo incluso didáctico para que la gente entendiéramos. Y su gran ejemplo es la selección artificial, esto que yo decía, la formación de las razas de perros, de las razas de ovejas, etcétera, que todo mundo puede entender porque lo ve, porque lo ha vivido, porque está cercano a ellos. Esa fue una idea genial del propio Darwin, la propia difusión, la propia idea de que la gente le entendiera. A mí me parece evidentemente muy importante, y por eso también nuestro trabajo, el que estamos todos aquí, tiene que ver también con la divulgación de ese tipo de conocimientos y otros. Yo solamente quisiera, para terminar, decir que los libros que estamos presentando se los hemos dedicado a nuestra colega Erendir Álvarez. Seguramente muchos recordarán la tristeza que nos da pensar que ella ya nos acompaña, que ya nos ayudó en todo este trabajo, que ella participó particularmente todos los libros que hemos hecho sobre la difusión del darwinismo en el mundo. Y una cosa que no esté, un desgraciado accidente nos evita contar con su presencia, pero le queremos dedicar estas ediciones y este trabajo a nuestra amiga, alumna y colega Erendir Álvarez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, ya para acabar entonces, quisiera también agradecerle como moderador la presencia una vez más a todos ustedes, su interés por estar aquí, por haberse además seguramente despertado temprano para llegar a las 11 de la mañana y escuchar estas presentaciones, lo cual pues bueno, es de agradecerse en sumo grado. Y bueno, la doctora Rosaura Ruiz decía que es cierto que estas nuevas generaciones no es que no lean, sino que más bien leen demasiado por las nuevas tecnologías, los nuevos gadgets, pero si bien quizás se pueda leer estos libros en estas nuevas tecnologías, yo los invitaría a que pues compren los libros físicamente. Si se dan cuenta, pues bueno, tenemos unas ediciones muy bonitas de ambos libros. Ya les comentaba la portada de este libro, ¿no? El boceto que hacía Ernest Haeckel, que es un gran divulgador del darwinismo, no solo en Alemania, sino uno de los más importantes, sino es que el más importante divulgador del darwinismo. Y bueno, pues esta edición, que pues, si se dan cuenta físicamente, es muy bonita como para que la tengan además en su biblioteca personal. ¿Perdón? La editorial. Tenemos este libro que está editado por Catarata y además, bueno, es una coedición, me parece que por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de Chile y la Biblioteca Nacional de Chile. Y además del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades del Gobierno de España. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos una edición muy bonita físicamente para que la adquieran ustedes y tengan este acercamiento a Charles Darwin. Y una vez más, pues muchas gracias a todos ustedes y un aplauso también para ustedes que asistieron a esta presentación.